La Contraloría General de la República propone un nuevo modelo de control fiscal a través de la participación ciudadana. El anuncio lo hizo el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, en el inicio del nuevo modelo de control fiscal realizado en el Foro Nacional en la capital de la República. Para resolver todos los temas. El Contralor General Carlos Felipe Córdoba habló en el foro hacia un nuevo modelo de control fiscal organizado en Bogotá sobre el proyecto de acto legislativo que reformaría el control fiscal del país. Allí destacó la relevancia que tiene gestionar la cooperación ciudadana. No haríamos nada si nosotros no conectamos esos 44 millones de habitantes a que nos cuenten cómo los están atendiendo en la salud, qué es lo que está pasando en la educación, ¿y qué sucede en las obras que realizan en el día a día frente a sus casas? Edgardo Maya, excontralor general de la República, también participó del evento. No podemos actuar. Funcionarios de las contralorías departamentales y municipales, ante un proyecto de creación de Contraloría Única, tienen los derechos adquiridos y deben entrar a integrar la Contraloría General de la República automáticamente. Para responder preguntas del público. La academia se hizo presente con Carlos Ateortúa, quien dijo que es importante que los ciudadanos tengan presente al ente de control. La Contraloría tiene que vincularse con el ciudadano. El ciudadano tiene que sentir representado por la Contraloría. La Contraloría tiene que establecer unos mecanismos de coordinación con las veedurías ciudadanas, con las formas de expresión democrática. El proyecto de acto legislativo propuesto por el Contralor General Carlos Felipe Córdoba ya va para su cuarto debate, obteniendo 3 con resultado positivo. La totalidad son 8 y de convertirse en norma, dotará a la Contraloría de funciones jurisdiccionales para poder llevar a cabo con más efectividad el control fiscal.